Más a Deporte UNAM, en esta ocasión y por única ocasión el martes, vamos a tener la clase de coordinación motriz. Si en algunos momentos has visto las emisiones o has realizado las emisiones anteriores con trabajo con conos, casi siempre hemos ido de ida y de regreso, siempre de la misma manera. Ahora vamos a hacer una ida de una forma y el regreso de otra. Entonces vamos a estar jugando con un poquito más cambios de movimientos. Entonces, solamente vamos a necesitar 6 conitos en esta ocasión, porque no me caben aquí más conos, porque si no me salgo de la imagen. Entonces, ustedes pueden tener un poquito más de conos, 6, 7, 8 conos, hasta 10 conos, más o menos unos 10 metros. Es bueno trabajar la coordinación. Entonces, yo ya tengo aquí en línea mis conitos, ¿sí? Ya los tengo en línea para trabajar con ellos. Recuerden, la coordinación nos da rapidez también, nos da memoria, nos mejora la atención. Entonces nos mejora la memoria, la atención, el equilibrio, nos pone alerta de los cambios de dirección que tenemos que hacer, entonces hace trabajar nuestro cerebro. Entonces no nada más es correr, 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 sino que también tenemos que hacer diferentes tareas y eso, la coordinación es perfecta para tener despierto nuestro cuerpo. Es muy buena la coordinación. Como iniciamos un nuevo ciclo, no vamos a hacerlo tan rápido, vamos a tratar de hacer los movimientos, sí un poquito, no tan, tampoco tan lentos, pero no vamos a exigir que se hagan tan rápidos, hay que realizar los ejercicios y poco a poco vamos a ir aumentando la velocidad hasta cronometrar nuestros tiempos de ida y regreso varias veces. También hoy, en esta ocasión, ya vamos a aumentar el número de veces que recorramos. Entonces yo les voy a ir diciendo, en la parte principal es donde vamos a trabajar con los conos. Entonces, acuérdense, siempre vamos a tener una parte de calentamiento, que vamos a iniciar ahorita, después el trabajo con conos. Y el trabajo, en esta ocasión, se explica. Entonces se explica y luego lo realizamos. Y la parte final, que es la parte de relax o vuelta a la calma, así como nos encontramos ahorita, te encuentras ahorita antes de iniciar la sesión, pues regresamos más o menos a los mismos niveles que estamos ahorita. Entonces, como vamos a trabajar casi el tren inferior, entonces vamos a girar nuestro tobillo ahí en nuestro lugar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Una pierna, la pierna derecha la voy a colocar ligeramente al frente y la izquierda atrás. Y voy a levantar la punta del pie de la pierna de enfrente y luego el talón de la pierna de atrás. Como si camináramos, pero sin movernos de nuestro lugar. 1, 2, 3. 4, equilibrio, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, estoy elevando punta del pie de enfrente y el talón de la pierna de atrás. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, abro un poquito mi compás y voy a flexionar estirando la parte interna de las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cierro un poquito el compás, círculo cadera. 1, 2, 3, 4, 5, cambio de lado. 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Aquí, como marchando en mi lugar, elevo piernas flexionadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a dejar una pierna arriba y voy a flexionar y extender la pierna. 1,
2, 3, como balanceo, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Equilibrio también, que es parte de la coordinación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, abro mi compás y voy a llevar la cadera hacia los lados. Ligeramente flexionamos rodilla cuando la cadera va hacia un lado, hacia cada pierna. 1, 2, 3, 4, 5, pero empujamos la cadera. 7, 8, 9, 10. Muy bien. 2 muellos al frente, 2 muellos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos a hacer círculo con la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, lado contrario. 6, 7, 8, 9 y 10. Abro un poquito el compás y ahora flexión alternando rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cierro mi compás, torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiro arriba y hacia el lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, torsión de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexión lateral. 1, 2. Más que flexionarse, estirarse hacia arriba. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Articulaciones. Estamos trabajando sobre las articulaciones. Arco la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arco desde el coxis hasta la nuca. 9, 10. Hombros arriba y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Círculo de brazos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adentro. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Brazos flexionados y 2 extendidos. 1, 2, 3, 4. Tus codos a la altura de tus hombros. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así como están flexionados, bajo los codos y voy a hacer círculos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos extendidos, me giro yo de lado, quédate de frente y flexiono ligeramente rodillas, balanceo los brazos y me estiro arriba y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a utilizar ya los pomitos como un trotecito haciendo zigzag. Y aquí no necesito frenar cuando giro el cono porque voy muy despacio, es calentamiento. Primero hicimos movimientos articulares, ahora estamos haciendo un poquito aeróbico para que
Calentemos muy bien. Una vuelta más. Recuerda, cuando ya hacemos algo un poquito de aeróbico, hay que inhalar profundo y soltar largo el aire. Última vuelta. Muy bien, en cada comito dos, paso, dos elevaciones, paso, elevo. Mueve tus brazos, muy bien. Cada comito, torsión, paso largo de cono a cono. Una vez más. Así como estoy yendo y viniendo de ida y de regreso, ¿no? Así estábamos haciendo en las sesiones anteriores, en las ediciones del año pasado. Entonces hacíamos lo mismo de ida y lo mismo de regreso. Entonces ahora vamos a hacer diferente la ida, el regreso. Estiro. Ahorita es calentamiento. Estirándose. Elevo el talón de la pierna por el frente. Última vuelta. Muy bien. Voy dos conitos. Regreso uno. Dos conitos. Regreso uno. Dos conitos, regreso uno. Una vez más, dos conitos voy, regreso hacia atrás uno. Y ya estoy respirando en profundo. Siente calentamiento, ya aumentó la temperatura de nuestro cuerpo. Va aumentando. Dos, regreso uno. Tres, regreso dos. Tres. Regreso dos. Muy bien, toma aire. Suelto. Ahora estiramos. Entonces, tres actividades importantes en el calentamiento: movimiento atricular, un poquito de resistencia aeróbica y luego estiramientos. Voy a jalar la punta. Si eres joven y practicas ya el deporte, pues tal vez si lo practicas cotidianamente, diariamente, podemos disminuir un poquito el calentamiento. Si eres adulto mayor, aunque hagas ejercicio, debes prolongar más tu calentamiento.
Estas son por las condiciones físicas de nuestro cuerpo, por la edad. Entonces, si soy mayor de la tercera edad, entonces tengo que calentar un poquito más para realizar los ejercicios. Si soy joven y no he realizado ejercicio, también tengo que aumentar el tiempo de mi calentamiento. Estiró. Giro hacia la pierna. Paso de gigante, me levanto. Cambio al otro lado. Primero abajo. Luego me levanto. Es un nuevo ciclo, pero pues ya tenemos que exigirle un poquito también a nuestro cuerpo. No empezar como de cero. Ya tenemos cierto nivel. Entonces no podemos empezar de nuevo de cero. Ya tenemos algún tiempo haciendo, si has seguido las transmisiones, si te has ejercitado, entonces ya debemos elevar un poquito también los ejercicios. Estiro. Cambio al otro lado. Al frente y abajo. Una cosa importante también, siempre ten a la mano tu agua para hidratarte. En este tipo de entrenamiento damos pausitas de recuperación y si te da sed podemos tomar un poquito de agua. Opción. Siempre hay que hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Cambio. Al frente. De nuevo, así abierto con paz. Abro los brazos, que se estiren los codos. Subo despacio. Me giro. Quédate de frente a mí. Arco la espalda desde la nuca hasta el coxis. Empujo la cadera hacia el frente y la barbilla hacia el pecho. Que se haga arco la espalda. Que se estiren los músculos y la articulación también se estira. Muy bien. Si tienes a la mano tu hidratación, tomamos un poquito de agua y vamos a iniciar la parte principal. Muy bien, vamos a pasar con pierna derecha por arriba de los hombros. Entonces aquí la coordinación responde a elevar la pierna para no golpear ninguno de los conos, dependiendo la altura que hayas tú puesto en tu material que utilices, es la elevación que tienes que tener para no patear el cono. Entonces vamos a ir con pierna derecha y bracer y voy a regresar en zigzag. Lo voy a hacer dos veces. Voy de nuevo. Eso, muy bien. Entonces, fácil, es tan fácil. Voy por encima de los conos y regreso en zigzag. Dos veces. Y lo vamos a hacer un poquito más rápido, no te preocupes, no es a toda velocidad, no estamos ahorita contra el reloj, pero sí hay que coordinar los movimientos lo más rápido que pueda cada quien, lo más rápido que puedas, ¿listo? Arriba. Y aquí sí tengo que frenar para hacerlo más rápido, cuando hago el zigzag.
tengo que bajar el centro de gravedad, la cadera, y frenar con la pierna externa. Entonces son detalles también que, si alguien nunca lo ha hecho, a lo mejor al pasar aquí, pues pierden mucho tiempo porque giran completamente. O no bajan su centro de gravedad. Muy bien, entonces lo hicimos con pierna derecha. Ahora la izquierda. Voy a subir. Voy en zigzag y son dos veces. Las piernas casi se cruzan para pasar. Lo hice una vez más para que veas cómo se cruzan las piernas, pero no se enredan, acuérdate. Entonces son movimientos que tenemos que realizar y que le estamos ordenando a nuestro cerebro qué es lo que queremos hacer. Toma un poquito de aire. Entonces vamos a hacer tres veces derecha y tres veces izquierda. Entonces, vamos con derecha, descansamos un momento para cambiarnos del lado izquierdo. Listos, tomo aire, me recupero. Cuando hago la siguiente repetición del ejercicio, la indicación que te puedo dar es que cuando ya no estés agitado, la puedo volver a hacer. Si todavía estoy respirando de forma agitada, me espero un momento, me recupero, me puedo estirar un poquito, puedo estirar piernas y recupero casi mi respiración normal y lo realizo. Entonces van a ser tres, más o menos son como 4 metros, son como 12 metros, entonces nos deja justo en la coordinación. ¿Listos? Vamos, derecha. Un poquito más raro. Regreso. Última. Eso, muy bien. También la coordinación despierta nuestra creatividad porque encontramos formas, tal vez de pasar más rápido. Alguien encuentra alguna forma de pasar más rápido el zigzag, de subir la pierna más rápido. Entonces, es donde en muchos deportes se ha mejorado la técnica. En el salto de altura, pues se pasaba así sobre el abdomen y después alguien saltó de espalda. Entonces, ese en los deportes es mucha coordinación. Claro, entran en juego todas las demás capacidades físicas: resistencia, fuerza, velocidad, todas estas, flexibilidad, pero la coordinación muchas veces es creatividad de los propios deportistas. Entonces vamos del lado izquierdo. Tres veces. ¿Listo? Arriba. Uno. Dos. De cuando corremos o trotamos, se crea una deuda de oxígeno, que es lo que te decía, cuando terminamos el ejercicio estamos como respirando muy, muy fuerte,
se crea una deuda de oxígeno y entonces tenemos que pagarla al final, al estar jadeando. Entonces cuando terminemos al final, trata de respirar profundo y soltarlo largo. Y no estar jadeando, porque tardaríamos más en recuperarlo. Muy bien, siguiente ejercicio. Hidratamos un poquito. Vamos a utilizar de nuevo la ida, pasando por encima, pero va a trabajar la misma pierna, regresando de lado. Y la pierna que no está trabajando, fíjate, se va por atrás del cono, por atrás de la pierna. Se va mi pierna por atrás. ¿Sí? No, no sube al cono. No pasa por encima del cono. Una vez más el regreso. ¿Sí? Mi pierna atrás. Haz de cuenta que estás bailando. Muchos bailes, una pierna hace una posición y la otra se mueve de otra forma. Entonces nos vamos de frente y luego de nuevo despacio y nos regresamos de lado, una pierna por la misma pierna que fue, regresa, pero de lado. Pasamos izquierda. Frente, misma pierna, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer dos con pierna derecha y luego dos con pierna izquierda, un poquito más rápido. Si pateas o golpeas alguno de los implementos que pusiste, no te preocupes. Poco a poco vamos midiendo la altura, la fuerza que necesitamos para elevar la pierna. Entonces todo eso nuestro cerebro lo va registrando. Va registrando nuestra posición, la posición del material, el espacio, el tiempo, todo lo va registrando. ¿Listo? Vámonos arriba. Capacidades físicas, la resistencia muscular para estar elevando la pierna, pero ahorita estamos más atentos en realizar los ejercicios correctamente. Izquierda, yo ya me recuperé, no sé si tú ya te hayas recuperado, si ya lo hacemos, arriba. Regrese. Vamos a unir los dos.
pase por arriba y regreso del lado. ¿Vale? Pues vamos a unir los dos ejercicios. Y es importante, hay que trabajar ambos lados. Entonces, por eso estoy trabajando una vez derecha y una vez izquierda. Entonces, hay que hacernos casi casi ambidiestros. Hay que trabajar los dos lados de nuestro cerebro. Por eso es que se mejora la creatividad en cada uno de nosotros, porque estamos como viendo qué forma, cómo lo hago para pasar más rápido. Muy bien, entonces dos vueltas. Derecha, dos vueltas izquierda. Tomo aire. Y recupero. Listo. Entonces unimos los dos ejercicios. Pasar por arriba se repite en el segundo ejercicio, acuérdate. Listo. Bueno. Recuerda, zigzag. Arriba. Lateral. Por arriba. Zigzag. Se me hace que ya te equivocaste. Vamos a pensar, ¿cuál sigue? No importa. El que no se equivoca, no aprende. Y debemos insistir, además. Ya me equivoqué, lo vuelvo a hacer. No digan, no sirvo para esto. No sirvo para la coordinación. Es muchas veces lo que escuchamos en alumnos. Pero poco a poco, practicando, lo podemos realizar. Vamos por la izquierda, recordamos, y pasando despacio. Zigzag. Para arriba. Ay, perdón, yo ya me coloqué también. ¿También? Ya por estarles diciendo. No estoy atento. Eso. Casi siempre pasa. Somos diestros, lo hacemos muy bien. Y la izquierda, por eso debemos trabajar izquierdas. Para también ser de los dos lados un equilibrio, tener un equilibrio. Listos, entonces dos vueltas. Con la izquierda. Acuérdense, por arriba. Zigzag, por arriba, lateral, listos, vamos. Muy bien, vamos a pasar lateral,
ponemos un poquito más difícil, lo vamos a, este nivel lo vamos a repetir, lo vamos a unir con los dos interiores. Entonces hacemos todo derecha y luego izquierda. Listos, entonces acuérdate, por arriba, zigzag, lateral, por arriba y luego lateral. Y luego laterales, aquí vamos a hacerlo. Y la concentración. Respiramos profundo. Respira profundo. Suelta todo ahí. Pues concentrados para seguir cada uno de los ejercicios en orden. ¿Listo? Arriba. El orden. Muy bien. Me recupero y lo voy a hacer izquierda. Ya sin ensayar. Recuerda los ejercicios. Tomo aire. Suelto el aire. Profundo. Nos vamos con este lado izquierdo último y nos vamos al relax. Recuerda, cuando ya no estés agitado, porque si lo hacemos cuando estamos agitados, podemos perder la concentración, podemos perder el orden, cuidado, el ejercicio sigue. Entonces, el no estar bien recuperado de la respiración o ya no estar tan agitados, nos hace que perdamos la concentración. Entonces nos recuperamos y nos vamos de lado izquierdo, arriba. Eso, espero que te haya salido sin errores y un poquito más rápido. Muy bien, muy buen trabajo con los hombros. Te digo, incluso estamos ya con las repeticiones que hacemos, estamos incidiendo en otras capacidades, resistencia muscular. ¿Cómo hay? Suelto. ¿Cómo? Suelto. Y con el trabajo de conos, podemos colocarlos en línea, dos líneas, tres líneas, en cuadrado. Después vamos a ver diferentes maneras o posiciones geométricas, porque hasta
en el deporte entran las matemáticas. Entonces, imagínate, en todo está presente las matemáticas y el pensamiento abstracto para poderlas comprender. No lo apunta. Cambio. Recuerda tu pierna que queda atrás, ligeramente atrás de tu pie, que queda al frente. Flexiono rodilla y bajo la cadera hacia atrás. No dejo la cadera arriba. Muy bien, piernas juntas, voy a bajar al frente con piernas extendidas. Acuérdate también que cuando terminamos casi siempre la parte principal de la clase, nuestros músculos y articulaciones quedan muy calientitas, entonces aprovechemos para estirarnos más y aumentar nuestra flexibilidad y elasticidad muscular. Flexibilidad hace alusión a las articulaciones, y si una articulación se flexiona más, el músculo se tiene que estirar más. Entonces, flexibilidad, articulación. Elasticidad, músculo. Cambio. Perfecto, muy bien. Ahí de pie, vamos a, como si quisiéramos colocar la parte externa del pie, levantando la planta del tenis hacia el lado, que se sienta el trabajo en el tobillo. Tenemos que darle también flexibilidad a nuestros tobillos. Si están muy rígidos en algún momento que pisemos algo inestable o fuera de línea, podemos torcernos muy fácilmente. Cambio. Muy bien, vamos a cruzar pierna derecha al frente y alineamos los dos pies en la misma línea. Entonces la pierna que queda atrás va a estar extendida completamente, la pierna que queda adelante se flexiona. Estamos estirando toda la pierna atrás. Y la pierna que está colocada atrás de la que se cruzó al frente. Suelto el aire. Y al soltar el aire, trato de estirarme un poquito más. Cambio. Ya bajé. Suelto el aire. Y ahí se siente cómo se estira más. Sin ayuda de nadie, solamente tu ayuda. Sube despacio. Muy bien. Volvemos a hacer pequeños círculos al estar corriendo, hacer los pasos, los saltos sobre los conitos, trabajan mucho nuestras articulaciones, entonces hay que también darles flex por eso. Frente y atrás. Descarga Deporte UNAM, la app del deporte universitario, donde vas a encontrar todos los contenidos que te interesen, todos los deportes que te interesen. Y también seguimos, como en esta ocasión, transmitiendo por Facebook Live, en todas las redes sociales se encuentra Deporte UNAM. Pero más específicamente, ya todo el contenido en Descarga Deporte UNAM. Tomo aire.
Espero te haya gustado la sesión de esta ocasión. Recuerda, la coordinación nos mantiene alertas, ágiles, mejora nuestra memoria, nuestra atención, todo. Entonces estamos más alertas. Te doy las gracias, Lorenzo Morales, y estamos iniciando un nuevo ciclo de acondicionamiento físico. Imagínate, si estamos iniciando así, ¿cómo vamos a seguir? Entonces, a echarle ganas. Por tu salud. Descarga Deporte Una.